Muy bien, y ahora vamos a cambiar de tema. Estamos con nuestra primera invitada de esta semana, del lunes, la doctora Fanny Soto, como lo anunciaba al inicio, ginecóloga, pues que viene a hablar de estos temas que nos importan muchísimo a las mujeres, sobre todo. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias. Como siempre, un placer poder estar acá nuevamente y poder solventar las dudas y las inquietudes de los televidentes que te siguen semana a semana. Así es, doctora, y en esta ocasión vamos a hablar sobre los abortos espontáneos, así que si usted tiene preguntas, tiene algunas dudas, no dude pues en comunicarse. Nuestras líneas siempre abiertas, se los anuncié al inicio del programa, pero están en su pantalla por si quieren enviarnos un mensaje de WhatsApp o por si quieren llamarnos. Vamos a identificar un poco o a especificar un poco, doctora, exactamente cuáles son estos abortos espontáneos, en qué etapa del embarazo se dan y cuáles son las causas. Los abortos espontáneos, que son muy frecuentes en nuestro medio, hay determinadas temporadas del año en donde aumenta mucho la incidencia, y aumentó tanta la incidencia en este mes anterior que teníamos amenazas de aborto de una manera no usual. Aborto espontáneo es todo aquel que se produce antes de las 20 semanas y que no tiene una causa, una injerencia personal, es decir, que no hay el atentado de querer decir voy a abortar, claro, sino que se desencadena por diversas razones. Muchas de las razones están dadas por trastornos a nivel de su organismo, enfermedades inmunológicas, enfermedades relacionadas con diabetes, personas que sufren de trastornos de infecciones repetitivas en las vías urinarias. Las infecciones de vías urinarias es un punto fundamental durante el embarazo. Claro. Y de hecho es una de las principales causas de amenaza de aborto en las primeras semanas. Hay amenazas de aborto y abortos espontáneos fundamentalmente con mayor frecuencia antes de las 8 semanas. Okay. Y eso tiene una relación casi directa con problemas de carácter inmunológico y trastornos de carácter genético. Como en toda especie humana y también vegetal, claro, hay seres que no logran sobrevivir y que termina su vida antes de esta edad. Por lo tanto, es como una selección natural de las especies. Uno puede hacer todos los procedimientos que estén a nuestro alcance para intentar alargar la vida de este producto que viene con algún tipo de trastorno, pero en la realidad termina abortando. Claro, doctora, y se dice, por ejemplo, y usted ha mencionado algo, que la naturaleza es tan, tan sabia, y entonces está relacionado este comentario que muchas veces se escucha, que el cuerpo identifica que quizás el bebé o el feto, en este caso, viene con alguna malformación o con algún problema, y la, o sea, ¿lo expulsa? Lo expulsa. ¿Es así? Lo expulsa, y lo que te decía, uno muchas veces hace más de lo que debiera. Ok. Exacto. Y en algunas circunstancias es mejor dejar que progrese esa amenaza, a sabienda de que va a terminar en un aborto. Claro. Hay circunstancias en donde todo lo que hagamos es inútil. Yo he tenido casos en donde han llegado al final, a concluir su embarazo, y sobreviviendo a diversos tipos de circunstancias y a muchas amenazas, a muchas amenazas durante todo el tiempo de su embarazo, y terminan con severas malformaciones, malformaciones renales, malformaciones vasculares, que en todo caso, si en algunas ocasiones pensamos, debió haberse terminado el embarazo de una manera natural. Como se estaba presentando a lo largo del embarazo. Bueno, tenemos preguntas. Doctora, tengo 16 semanas de embarazo, pero continúo con sangrados leves. ¿Qué es lo más recomendable para mí? Sufrí un aborto espontáneo hace 2 años. Cuando hablamos de que ya tuvo un aborto y hoy ha tenido otra amenaza, hay que tener mucho cuidado en su actividad. Reposo absoluto es lo ideal, sumado a las determinaciones de una hormona que es la progesterona, que es la que permite que el embrión crezca y desarrolle. Hasta las 12 semanas es el ovario el que produce esta hormona, pero después de la semana 12 es la placenta. Así es que si ecográficamente no hay ningún signo, podría no ser complicado su caso, pero si en la ecografía se determina que hay desprendimiento retroplacentario, esto podría estar dado por otro tipo de factores en donde sí necesita usted o tener la cantidad adecuada de progesterona
que uno la puede administrar por vía intramuscular, por vía oral y el reposo absoluto. Correcto. Eso es fundamental. Otro mensaje. Doctor, estoy a un mes de dar a luz, pero he tenido muchas peleas en mi familia y ayer sentí que regaba un líquido. Pensé que era el agua de fuente, pero no fue así. ¿Tiene algo que ver? Cuando hay este tipo de situaciones que hacen desencadenar alteraciones en su embarazo con aumento de la tensión, puede haber ruptura franca de membranas, puede haber una fístula amniótica, nunca debemos descuidar el hecho de que se puede presentar. Una fístula amniótica muchas veces no se la puede valorar en el examen porque es como un desprendimiento mínimo que con ligeros movimientos puede haber goteo del líquido amniótico. Así es que no descuide su caso. Si su ginecólogo determinó que se trataba solamente de secreciones o líquidos vaginales, pero hay que estar pendiente de que podría haber alguna fístula y eso amerita reposo y el tratamiento adecuado con antibióticos si lo amerita. Por ejemplo, ¿podría darse una causa para un aborto espontáneo si una mujer tiene que cargar mucho peso, hacer un esfuerzo físico fuerte? El trabajo, la actividad, el estudio como tal en una mujer que normalmente lleva un embarazo saludable no es una contraindicación. Pero lo que sí le decimos, si alguien ha vivido situaciones de abortos, debe tener mucho cuidado con la actividad física. Correcto. Y si hay contracciones o dolor pélvico o nota un mínimo sangrado, lo ideal es el reposo. No tratar de hacer todas las actividades para ir a conseguir un médico ese mismo momento. Repose, que no le va a pasar absolutamente nada. Si usted hace mucha actividad y sube carro, baja, sube gradas y trata de conseguir algo en ese momento, va a ser más perjudicial para usted. El reposo absoluto es fundamental hasta que usted pueda efectuarse un estudio radiográfico. Perfecto. Y si usted no está con amenaza de aborto y es una mujer que le encanta mover las cosas, muy activa, evite. Evite hacer actividades que le demanden mucho esfuerzo físico. Si tuve un embarazo ectópico, ¿tengo riesgo de tener amenazas de aborto? No tiene una relación directa. El embarazo ectópico es otro factor, es otra situación de aborto, porque su embarazo se produjo dentro de la trompa o a nivel del ovario. Así es que no tiene nada que ver. Dentro del rango que le puede dar una amenaza a cualquier mujer. Yo le hablé un poco de la carga física o esa demasiada actividad en una mujer embarazada si podía producir un aborto, pero un poco tomando también aborto espontáneo, tomando la pregunta de nuestra amiga televidente, en cambio una situación emocional fuerte, ya sea una discusión, un problema, todas estas situaciones que no las vemos físicamente, pero que nuestra parte interna afectan y tienen un impacto, ¿podría también darse como una causa? Vamos a analizar este tipo de situaciones también, que si una mujer tiene un aborto y luego tiene un aborto más y viene un tercer embarazo, esa carga emocional que la mujer tiene podría ser un factor desencadenante de una amenaza de aborto. Por eso es importante que la mujer consulte con su ginecólogo y esté segura que su embarazo esté bien. Una ecografía a la semana 8 le va a dar a usted mucha tranquilidad en cuanto al desarrollo del embrión y en cuanto a la formación misma del embrión. Porque hasta esa edad ya podemos determinar si hay un huevo güero, si hay un embarazo anembrionado, si no hay desprendimiento y si su embarazo está bien. Pero no debemos olvidar también que el control es fundamental. Claro, también puede morir el embrión y tratarse de otro tipo de aborto, que es un aborto diferido. Así es que la carga emocional sí puede afectar y es importante interiorizar que lo que le sucedió en un primer embarazo es muy probable que no le pase ahora, dependiendo las causales que fueron las que produjeron el primer aborto. Correcto. Muy bien. Y una última pregunta. Doctora, ¿tener hijos a los 40 aumenta la probabilidad de abortos espontáneos? Sí, y lo que nosotros vemos con mayor frecuencia es que aumenta la posibilidad de tener abortos diferidos. Así es que si usted está pensando en embarazar y tiene 35 años, es el momento ideal para hacerlo. Y si puede evitar no llegar a tener un bebé a los 40, 42 años, pues
hágalo mientras pueda y en el tiempo más apropiado, en el mejor momento. Aunque ahora pues las generaciones actuales pues como que dilatan mucho el tema de ser madres, sí. Pero bueno, es parte también del estilo de vida actual, exacto. ¿No? Y es bien importante, ya que mencionaste, no uh-huh. quiero que se pase esto, es que si una mujer tiene 40 años y no tiene factores de riesgo, va a tener un embarazo saludable en el mejor de los casos. Uh-huh. Es decir, no es hipertensa, no es diabética, no tiene trastornos relacionados con su función hepática, no tiene otros problemas de salud que afecten su bienestar y que afecten al embrión y al embarazo. Excelente esa aclaración, mi doc, por si nos ve alguna televidente que pues está en esta edad y pues está pensando, ya está en su proceso de embarazo. Si todo está bien, pues ese embarazo será muy, muy exitoso. Con esto vamos a ir a una pausita comercial. Muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos. Muchas gracias. Siempre. Y retornamos ya con nuestro consultorio legal. Recuerden lo que vimos en los titulares. Estaremos hablando de los despidos intempestivos. Si tiene preguntas, vaya preparándolas. Ya regresamos.